8 de la mañana, 42 minutos, 8:41. Hay noticias importantes sobre la recuperación económica, no solo la del año pasado, sino también lo que se ve para este año. Uno de esos indicadores es el de la inversión en publicidad. Está con nosotros el señor Andrés Rodríguez, director de Analytics y Research, Investigaciones y Analítica de la región andina de la firma Media Brands. Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a la mesa de trabajo de la FM y a todos los oyentes. ¿Qué tal estuvo la inversión en publicidad a finales del año pasado y el año pasado en general? Bueno, en Latinoamérica te cuento, Luis Carlos, que crecimos el 26% y para este año 2022 esperamos que crezca un 11% la inversión publicitaria en Latinoamérica. ¿Cómo se ve para este año? Bueno, este año, digamos, Colombia tuvo un gran año en medios en el año 2021, creciendo un 35%, y esperamos que este año crezca un 11% en nuestro país la inversión publicitaria, obviamente apalancado en digital y en un crecimiento importante que han tenido los formatos digitales y la audiencia digital, como sabemos. ¿Eso qué significa? ¿Que lo digital es lo que más está consumiendo publicidad o quién o en dónde es donde se están adjudicando los mayores dineros de publicidad? Efectivamente, sí, Luis Carlos. Digital ha crecido este año en el 2021, creció el 48% en Colombia y digamos que la concentración sí ha sido muy digital, pero también los medios tradicionales tuvieron una recuperación importante. Digamos, la radio creció un 30%, televisión un 38% en Colombia y digamos que sí ha sido un dinamismo importante en el crecimiento en publicidad este año, recuperando y ayudando a mejorar, como inicias la charla, en la economía en Colombia. De todas maneras, en segmentos, publicidad, ¿dónde es que más se vende? ¿En radio, televisión o digital? No, digital ha crecido bastante desde el post-pandemia. Ha sido un crecimiento mucho más grande que el mercado. Viene creciendo ya un 75% desde el 2019, un prepandemia. Entonces, digamos que sí nos estamos concentrando en Latinoamérica y en Colombia puntualmente en muy digital. La radio ha tenido un crecimiento importante del Entiendo lo de 30%. crecimientos, entiendo lo de crecimientos, Andrés. Lo que le estoy preguntando es como pastel de la publicidad en Colombia. Los medios tradicionales siguen ganándole a lo digital. Los crecimientos sí es entendible lo que usted nos está explicando, pero mi pregunta es, no sé si lo logré preguntar bien, es en el pastel, Andrés. Ah, bueno, la torta publicitaria digital ya pesa más o menos el 40% de la inversión en Colombia y en Latam pesa el 47%. La idea, pues sí ha crecido los medios tradicionales, por ejemplo, publicidad exterior creció, duplicó la inversión, o sea, creció un 100% frente al 2020, y medios como televisión creció el 40%, que nos pesa el 38% de la inversión total de medios en Colombia. Pero yo sigo sin entender con los buenos días por qué el costo de un aviso en un periódico, de una página, es tan grande frente, o de una revista frente a lo digital. Lo Pues porque digital, a es pesar de todo. influyente, porque somos influyentes, Pero si Darcy. lo que nos están diciendo es que ya que los papeles no importan y que Pero la lo gente leen está los que viendo lo definen. digital, ¿es un problema realmente de que la gente no sabe, es un problema de desinformación o que realmente de verdad sigue mandando el papel o la publicidad digamos, en radio o en televisión frente a todo lo digital? Hola, Darcy. Digamos, es que no es que esté mandando una cosa frente a la otra, pero sí, digamos, es la diversificación de los formatos y de los medios, y eso permite que nos podamos, digamos, comunicar de una manera distinta. Sí, digital puede tener digamos, un CPM, un costo económico, pero el alcance que hoy tienen los medios impresos en Colombia es bastante relevante y la radio igual. O sea, digamos, el colombiano es muy dado a radio hoy que estamos aquí
en la FM, es un medio que nos permite diversificar y e informarnos, y digamos la opinión es donde se genera en Colombia la radio. Andrés, una inquietud que siempre, digamos, viene en estas mesas de discusión sobre este tema, y es: ¿Google y Facebook siguen siendo los dueños de la publicidad digital en Colombia? Sí, ellos pesan cerca del 40% de la inversión total de medios, pero digamos hay un crecimiento importante en influencers, en medios tradicionales, en medios de digitales. Pero, pues sí, Google y Facebook pesan más o menos el 40% de la inversión en digital en Colombia. Y sí, pues, Andrés, digamos, buenos días, los saluda. Hola. Los saluda Juan Lozano. Hola, Juan. Quería preguntarle por su perspectiva sobre los medios que llaman tradicionales. Digamos, la gente decía, no, es que los periódicos pertenecen al pasado, y resulta que uno los ve cada vez más vigorosos, con audiencias en las que influyen, con la capacidad de marcar agenda. No, es que radio puede ceder, y resulta que la gente todos los días oye radio con devoción. No, es que la televisión va a quedar sepultada por las nuevas plataformas, y resulta que la gente volvió a ver televisión y los anunciantes volvieron a poner su plata en estos medios, porque les va bien, porque ponen la plata y venden más producto. ¿Cómo ve usted ese futuro? Exactamente. Digamos lo que les decía, hoy los medios tradicionales pesan un 60% de la inversión publicitaria en Colombia. Los medios hoy se han dinamizado, generan, pues digamos, nuevos negocios, generan, fomentan el crecimiento de la economía. Hoy los oyentes colombianos y las personas que ven medios tradicionales están creciendo, esas audiencias siguen y continúan creciendo. Hoy los ratings de televisión aumentaron durante la pandemia y la pospandemia que estamos hoy. Son medios que siguen siendo relevantes, no son medios que son complementarios. Digamos, uno tiene que sacar una, cuando somos anunciantes debemos no solamente concentrarnos en digital, en performance, porque los resultados no son solo eso. Tenemos que construir marca, y digamos que los medios hoy siguen y continúan siendo relevantes en la construcción de las marcas y en la construcción de awareness y de todo lo que nos permite comunicar nuestros mensajes de marca. Bien importante, o sea, los medios bien siguen importante. Siendo relevantes la televisión, claro. La radio en Colombia es muy relevante, es un medio que nos permite hacer engagement con nuestras audiencias, y en Colombia es clave ese crecimiento y no solo lo digital es lo que nos está mostrando, sino es un complemento de audiencia. Hoy los medios tradicionales son relevantes para comunicar. Bien importante la descripción que hace usted, Andrés, de lo que está pasando, porque va en contravía de lo que muchos gurúes aseguraban de lo que iba a ocurrir con la publicidad, y es que se está dando todo lo contrario. Hay un repunte de la publicidad y hay un repunte de la economía. Menciona usted la pandemia. ¿Es un hecho particular? Es decir, ¿este fenómeno se da por esta coyuntura de la pandemia o puede ser una tendencia de crecimiento? Yo creo que es una transformación del consumidor. Hoy, obviamente, el consumidor no es solamente monomedio y es que solamente estoy en redes sociales y en digital, sino también la credibilidad está en medios radiales y en medios de conformación de información a través de diferentes, digamos, yo me informo a través de diferentes medios. No me informo a través de uno solo, y los medios tradicionales son los que permiten esa credibilidad hoy. Y el oyente latinoamericano está muy centrado en ese conocimiento a través de diferentes cosas.
Son las 8 de la mañana, 50 minutos. La credibilidad y el salto, la recuperación muy importante y significativa de los medios y la publicidad en Colombia y en América Latina. Buenas perspectivas, 11% para América Latina, por lo menos de inversión en publicidad este 2022. Don Andrés Rodríguez, director de Analítica e Investigaciones de la Región Andina de Media Brands, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Gracias a ustedes.